Thank you.
Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están? Estaba comentando a los chicos de la en el Face, bueno, les estaba comentando que aquí por alguna extraña razón en las emisiones, tanto en Face como en YouTube, me aparecen que en YouTube de plano me parece que no hay nada y en Facebook me parece que hay dos o una persona observando, por eso les comentaba. Por eso les preguntaba básicamente si había, si estaban conectados para poder, pues para ver si continuamos con la sesión o la dejamos para más a rato. Pero bueno, a ver si hay algunos alumnos. Bueno, ya iniciamos la transmisión de hoy. También les mando un saludo a todos porque veo aquí en la pantalla del Face que hay muchos alumnos y exalumnos, principalmente de que he tenido a lo largo de mi estancia en la universidad. A los que me están escuchando les mando muchos saludos, se les extraña y se les quiere mucho. Y bueno, vamos a empezar con lo que les tengo preparado hoy. Hoy lo que estuve viendo para ustedes, lo que les voy a traer hoy es dos cosas. Vamos a ver primero lo de las ilustraciones por medio de brush. Ese brush nos va a permitir, perdón, déjenme hacer una ubicación acá. Me va a permitir trabajar en generar imágenes mediante el uso de pincel. Ok, ahora, bueno, en la publicación del Classroom les dejé, además de las ligas para los videos, también les dejé las imágenes que vamos a estar ocupando de base para esta clase, ¿sale? Entonces, vamos primero al lado. Ya estamos aquí en el programa de Illustrator. Y bueno, estas son las imágenes que les dejé en la plataforma. Son dos imágenes muy sencillas, como pueden ver. Es un Toad de Mario Bros. Y un león que parece como un Pokémon medio baby, ¿no? Entonces, estas dos son las que vamos a ocupar. Pueden descargar cualquiera de las dos. Y lo que vamos a trabajar es algo similar a esto. Yo, por ejemplo, lo hice a partir de este dibujo. Y lo único que ocupamos fue brush. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Seleccionen una de las dos imágenes. Por ejemplo, en mi caso, voy a trabajar con Toad. Recuerden, vamos a hacerlo en un archivo nuevo para que no nos compliquemos la vida. Tenemos aquí mi archivo base. Y en esto voy a copiar la imagen de Hong Kong. Escalamos un poco. Quede todo dentro del lienzo. Listo, ahora sí ya tenemos a la imagen dentro de nuestro lienzo. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer básicamente una combinación de. Principalmente vamos a hacer uso de la herramienta de pincel. Recuerden que del lado derecho tenemos del lado izquierdo tenemos las herramientas. Y dentro de esta tenemos la herramienta de pincel y pincel de manchas. Vamos a ocupar hoy estas dos herramientas. ¿Sale? Primero para el trazado vamos a ocupar la herramienta de pincel. Ok, ahora un asunto breve antes de iniciar la sesión. Con la herramienta de pincel, lo que normalmente tenemos es lo siguiente. El pincel por sí mismo
bueno, no sé lo que fuera, no genera un relleno, ¿sale? Ya si ustedes seleccionan este y le ponen un relleno, se llenará como un trazo no cerrado, ¿sale? Pero si ustedes le ponen el pincel tal y como normalmente aparece, les va a aparecer exclusivamente el puro trazo sin relleno. Este trazo lo pueden modificar de acuerdo al ancho del trazo. Ahorita vamos a ocuparlo en uno. Y también pueden modificarlo en el perfil de ancho variable. Este es uniforme, quiere decir que todo desde el inicio hasta el fin va al mismo grosor. Este perfil de anchura 1. Ahora sí lo seleccionamos. Y bueno, estos... ¿Qué estoy haciendo? A ver. Estamos aquí con el brush, hacemos el trazado y bueno, ya tenemos aquí. En este nos permite ir haciendo modificaciones sobre el trazado de nuestro pincel. A diferencia de este trazado, este ya es un óvalo que va a hacer diferentes formas a la hora de que vayamos a hacer el trazado. Más o menos como cuando ocupamos alguna tipografía de stencil, es más o menos el efecto que da esto. Aquí vamos a ocupar un redondo, entonces es un grueso estandarizado, sin importar al inicio o al final, ¿sale? Entonces eso es la característica principal de este pincel. Ok, ahora vamos a lo que sigue. Vamos a iniciar a hacer, bueno, la imagen del honguito, de Toad, lo ponemos en una capa que podemos bloquear. Y vamos a poner encima con la herramienta de pincel. ¿Vale? Entonces, aquí sí vamos a hacer todos los trazados. Disculparán lo chueco del trazo, pero voy a hacer antes con fines didácticos. Hacer otra vez la modificación, es que ahorita arranqué muy 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 chueco, ¿vale? Entonces vamos a borrar lo otro, vamos a iniciar por abajo. A diferencia de lo que estuvimos trabajando el otro día en la clase de vectorizando al Dexter, acá no pasa nada si dejamos los trazos abiertos.
Voy a cambiar el color del pincel para que se vaya viendo más clarito que lo que estoy trabajando. Como pueden darse cuenta, hay unos tazos que son más gruesos que otros. Ahorita podemos ir haciendo la modificación conforme vamos avanzando, un segundito, y terminamos esta primera parte. Modifique la posición del micro, a ver si ya con eso se puede escuchar un poquito mejor, ¿sale? Bueno, continuamos con la parte del trazado. Buenos días a todos los chicos que se van incorporando, bienvenidos. Ahorita lo que estamos haciendo es seguir con el pincel un trazado simple de todo el contorno de la ilustración que añadí. En este caso es honguito de Mario Bros. Ahorita ya llevamos todo el proceso. Recuerden que en este método, a diferencia de del que trabajamos la clase pasada, no es necesario que tengamos capas para cada una de las partes del cuerpo. Aquí vamos a hacer un tipo de ilustración diferente, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer es ir trabajándolo todo en una sola capa. Entonces continúo con el proceso de trazado.
recuerden que para poder realizarse y mantener el tonal y el escroto, o de tratar su manita, el tacho, y eso puede ayudar también. Recuerden que es muy importante que se vayan aprendiendo los atajos en programa. Se los voy a, les voy a compartir una imagen de atajos del programa para que vean. Algunos ya los estuvieron ocupando mucho más en su pasado, porque se supone que ya se los saben de memoria, y ya los usan sin mayor problema. Este me gustó. Traigo el pulso de maraquero. De no tener un micrófono en específico que se necesita, es muy complicado, todo esto, pero bueno, ya saben, las broncas de acoplarse a la nueva normalidad de dar clase en línea. Bueno, a ver si ahí está mejor ya el audio. Creo que ya se escucha un poquito más. Vamos a bajar un poquito la música. Y continuamos con la última parte del trazado que nos falta. Suponiendo que regresemos a la universidad, vamos a tratar de hacer este tipo de prácticas con las tabletas gráficas que se tienen allá en la carrera. Esperemos que sí sea posible ocuparlas. Bueno, ya tenemos la parte del dibujo completo. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué otras herramientas podemos ocupar? Como pueden ver, hay unas partes que son muy anchas y hay unas partes como esta, en las que el trazado al final tiene un remate, ¿sale? Entonces, para poder lograr ese remate, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar esta, vamos a abrir un poquito más. Y vamos a modificarla con la herramienta de anchura. ¿Sale? Ahora vamos al nodo final. Bueno, vamos a pasar a la parte de los... Ahorita regresamos con la parte de anchura. Ahorita vamos a trabajar con la parte de corrección de los trazados.
Recuerden que como todas las líneas, estas se están trabajando mediante puntos de ancla, ¿sale? Entonces esos puntos de ancla los podemos modificar sin mayor problema en caso de que sientan que alguno de los trazados no quedó conforme ustedes querían. Ahora, ya que tenemos esta parte del dibujo, ahí lo pueden ver. Ya que ya lo tienen listo, entonces vamos a proseguir con la ilustración de los colores. Ahora, para la parte de los colores, en este caso, pues podemos ocupar, vamos a ver, antes de ir a este apartado, vamos a ver de qué color es todo, para tener una referencia sobre él. ¿Vale? Entonces dejen, estoy copiando ahorita una imagen para poderlo posicionar aquí enfrente. ¿Vale? Bueno, acá ya está. Y como pueden ver, en el caso de Toad, pues es una imagen realmente sencilla. Entonces no requiere tanta complejidad en los colores. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: el trazado y una imagen, vamos a quitarle el bloqueo para poder desplazar a esta figura aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cuáles son los colores que lo conforman. Ahorita, como podemos ver, esta imagen es una imagen generada en un sistema tridimensional, y entonces genera ciertas sombras. Entonces vamos a tratar de emular esas sombras mediante algunos truquitos. Vamos a empezar. Ok, primero vamos a empezar generando una capa por debajo del diseño que hicimos. ¿Sale? Vamos a ocultar un momento esta parte y dejamos solamente el todo. A este le ponemos un candado y a este le ponemos un candado. ¿Sale? Entonces ahorita las capas las vamos a ir generando detrás. Este contorno todo lo vamos a pasar a color negro. Para quitarle el candado primero. ¿Sale? Ya tenemos el contorno de nuestra imagen. Y le vamos a poner candado. Una pregunta para ahorita que me están viendo. Necesito saber si a la hora que yo trabajo las pestañas, tanto de las herramientas del lado derecho como las herramientas del lado izquierdo, a ustedes les despliegan los menús. ¿Les es posible ver los menús? Es una pregunta porque yo aquí obviamente, al estar trabajando en mi equipo, los puedo ver. Pero no sé si ustedes están viendo lo que yo estoy viendo por completo. ¿Quién me puede hacer el favor de responder? No se ve entonces. Bueno, voy a seguir investigando cómo corregir todos esos detallitos que me están surgiendo. Y bueno, ahorita lo que vamos a trabajar, bueno, cada que abra yo algún menú, voy a subir una captura. Voy a hacer una captura de la pantalla y la voy a compartir en el Facebook para que la puedan ir viendo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ahorita
Voy a sacar una captura de la pantalla que se tiene pero ya vi que no puedo comentar una imagen. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? Deje investigar. Bueno, les voy a ir comentando básicamente qué es lo que... Ah, ya sé. Bueno, para fines prácticos se los voy compartiendo en el grupo de WhatsApp, para que ya sobre de esa plataforma vamos, les voy compartiendo lo que se va viendo en la señal, ¿va? Entonces ya se las compartí ahorita en WhatsApp para que puedan ir viendo las herramientas que voy trabajando, ¿sale? Sobre todo por lo que voy a ir ocupando ahorita con la herramienta de pincel y de pincel manchas, ¿sale? Entonces todas las imágenes de referencia se las comparto mediante WhatsApp. También ya le bajé un poquito el sonido de la música para que no se escuche tanto. Bajamos otra rayita y el micrófono está completamente a nivel alto. Bueno, entonces seguimos con la parte del color. Ok, entonces vamos a empezar de abajo para arriba para ir trabajando en ello. Entonces en esta primera capa, si quieren le pueden cambiar el nombre. Zapatos. Si quieren, si no, no le pueden no cambiar el nombre de la capa, ¿sale? Entonces, ahora vamos a ocupar una herramienta que se llama pincel de manchas, que está del lado derecho y que es la que está por debajo del pincel del pincel azul. Mandé yo una captura de pantalla. Ahí está la captura de pantalla de la herramienta que vamos a ocupar. ¿Sale? Entonces ya con ese pincel vamos a ir trabajando los zapatos. Entonces aquí vamos a hacer la de color y yo voy a seleccionar un color café clarito. Similar al, o podemos incluso seleccionar con la herramienta de cuentagotas el color que tenemos en el zapato, ¿sale? Entonces ese color lo ponemos acá, listo, tenemos ya nuestra herramienta de manchas y vamos a empezar a trabajar con ella. La activamos. Y este es el punto importante de esta sesión. Ustedes lo que tienen es un contorno. Y lo que vamos a hacer es hacer un relleno del contorno. Pero lo que debemos de tomar en cuenta es que no debemos de salir de esta línea. ¿Sale? Porque si nos salimos de esta línea, va a pasar esto. Ya se dieron cuenta que a la hora que ustedes trabajan la herramienta, se oculta, bueno, hace que se vaya atrás de la línea negra. Entonces, este es lo que nos permite hacerlo un poquito diferente a lo que veníamos haciendo en los trazados. Entonces, ahí está la parte, como ven, excedida. Entonces, lo único que vamos a hacer es, bueno, aquí voy a hacer un control Z, y lo único que vamos a hacer es tratar de mantenernos siempre dentro del contorno que vamos trabajando. Ahora, ¿por qué estamos trabajando con esta herramienta? Es una herramienta muy padre. Ahorita, por ejemplo, voy a terminar mi trazado hasta acá. ¿Sale?
Entonces, como pueden ver, el contorno negro oculta los excedentes que tengo del trazado en café. Entonces, esta herramienta tiene como particularidad que cuando yo lo trabajo, ahorita voy a cambiar a flecha negra, que cuando yo lo trabajo, este, a diferencia de, por ejemplo, una pluma, a diferencia de una pluma, es que este ya no es solo una línea, un trazado, sino que este ya tiene dos trazados, se va generando una forma. Entonces, ¿qué pasa? Voy a borrar la línea esta. ¿Qué pasa si yo sigo pintando con la herramienta de pincel de manchas? Por ejemplo, voy a hacer esta línea nada más. ¿Qué pasó? Volvemos a activar la flecha negra con la letra V y el último trazado que hice se añade al trazado que tenía anteriormente. Entonces, a la hora que voy haciendo esto, se va a ir añadiendo y se va a ir añadiendo y así sucesivamente hasta que termine todo mi trazado. Entonces, en lugar de tener cuatro pincelazos, tengo solo uno. ¿Y qué pasa cuando ustedes tienen este un objeto, un relleno? Pues como tal le podemos hacer un, por ejemplo, un degradado. Vamos a hacer un degradado en el que así, vamos a hacer el degradado, un degradado circular, lo hacemos más chiquito y este lo desplazamos un 50%. No, estaba bien al 100%. Y la ubicación lo movemos por... No, está bien ese porcentaje. Y en la herramienta de degradado vamos a desplazar este nodo hacia acá y vamos a hacerlo más chiquito, ¿sale? Entonces vamos a cambiar el color que teníamos acá. Vamos a buscar el color que necesito del café. Y este color blanco. Vamos a poner este color cafecito. Volvemos al degradado. Y lo hacemos un poquito más grande. Aquí lo que hice, estoy viendo la, porque tengo un desfase en la transmisión de como unos 20-30 segundos. Aquí lo que hice básicamente fue que generé el degradado dentro de la ilustración, dentro de el color, porque recuerden que aquí al formarse una mancha de color, a esa le podemos insertar un degradado. Les voy a compartir la captura del degradado que este tiene. Es un degradado circular con una ubicación del regulador del degradado al 20, casi 25%. Les comparto la imagen por medio del WhatsApp para que vean cómo quedó configurado ese degradado. ¿Sale? Entonces ya con ese degradado ya se puede
ya se puede dar empezar la ya se puede empezar a dar la sensación de tridimensionalidad que tiene la imagen que estamos ocupando de referencia para el color. Ok, estoy viendo aquí. No, estoy viendo que dentro del Face no le puede. No puedo compartir la imagen, pero se la sigo compartiendo por medio de WhatsApp. Si les está, si van viendo bien dentro del WhatsApp cómo va haciendo la los efectos que estamos trabajando. Y vamos a hacer, en lo que me van contestando, si no hay mayor problema, vamos a hacer otro. Vamos a hacer lo mismo ahora con el otro zapato. Voy trabajando todo el relleno. Y como ya tiene el efecto, en automático se genera el mismo efecto sobre la mancha que ya tenemos anteriormente. Que me va a fallar un pedacito de. Voy a corregir este trazado porque si lo dejo así se va a ver extraño ahora que llegue el otro color. Ya, este ya quedó. Y todo lo demás parece que ya está. ¿Sale? Entonces, ya tenemos la parte de los zapatos. Entonces, ahora voy a generar una capa, voy a seleccionar la capa de los zapatos y voy a generar una capa encima de ella. A ese le voy a poner nombre de pantalón. Pantalón. Les mando la captura. Y ahora vamos a hacer el pantalón. El pantalón, como pueden ver, es un color blanco con sombras. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que seleccionamos la capa, bloqueamos la capa ya de los zapatos y del y de la capa del trazado y vamos a trabajar ahora con el pantalón. Entonces, pongo pincel de manchas y ahora pongo color blanco. Ahí está. Lo que normalmente les recomiendo es inicien primero con las orillas. Así como voy haciendo en esta parte. Vayan avanzando todas las orillas que puedan. Y vayan verificando que quede completamente bien para que no pase estos detallitos. Entonces aquí le damos otro pincelito para que no se vea. Pues continúo todo el contorno para que vaya. O sea, es más o menos como lo hacían de niños, que primero hacían la parte de orilla para no salirse, la clásica de primaria. Y ya una vez terminado toda la orilla, vamos a, bueno, voy a activar la, voy a dar doble clic sobre la herramienta del pincel aquí en la barra izquierda
y me aparece un menú, ¿sale? Ahorita les voy a explicar ese menú qué es lo que hace. Primero se los comparto para que lo puedan ver. Ok, okay, estamos en la última imagen del menú. La última imagen que del menú es el opciones para la herramienta de pincel de manchas. Aquí lo único que voy a hacer modificación ahorita es en la parte del tamaño. Ustedes ahorita, como a la hora que la abrieron, a la hora que les mandé la imagen, yo lo tengo en 15. Creo que a ustedes les maneja un tamaño de 10. Entonces, yo lo que voy a hacer es ocupar un pincel de 30, 35. Voy a dejar 36. Entonces, a la hora que ya no le voy a mover nada, lo voy a dejar exclusivamente ahí. Y le voy a dar ya le voy a dar OK. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Que ahora ya tengo un círculo, pues, de 36 puntos. Lo que obviamente me ayuda a terminar mucho más rápido mi trabajo. Entonces, hasta donde me es posible, voy a ocupar este pincel de 50, de 36. Acá ya no, ya está demasiado grande. Entonces, lo único que hacer es entrar nuevamente y le voy a bajar por lo menos a unos 17, 18, 17. Y esos 17 me permiten trabajar adecuadamente sobre todas las partes más pequeñas que me faltó darle color. Y ya tenemos el color de la del pantalón del hongo. No sé hasta acá qué les esté pareciendo, si voy bien, voy rápido, si le están entendiendo o no le están entendiendo. Coméntenme cómo sienten que va la sesión. Ok, de todas formas, cualquier duda que tengan, ya saben, me la van mandando para que podamos solucionarla sin ningún problema. Ok, ahora vamos con la parte de el chalequito. Es a dos tonalidades, azul y amarillo. Entonces, primero vamos a hacer la parte azul y después vamos a hacer la parte amarilla, ¿vale? Entonces, voy a ir nuevamente a las capas. Sí, vamos a hacerlo de una vez. Entonces, voy a hacerlo primero dos capas. Vamos a hacer una capa. La de pantalón ya la podemos bloquear. Y vamos a hacer una capa en la que le vamos a poner de nombre azul. Chaleco azul. Y sobre esa vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a copiar el color que tiene de base. Ya saben, con la herramienta de I para copiar el color.
y nos acercamos y activamos la herramienta. El atajo para la herramienta de pincel de manchas es el shift y la letra B. Entonces ya con eso rápido hacemos nuestro trazado. Ahorita con el tamaño que dejé del pincel se va a poder hacer mucho más rápido. Ahí está uno. Desplazamos hacia la derecha, mayúsculas B o shift B. Aquí ya cometí un error. Bueno, ahorita lo hacemos más chiquito ahí. Bueno, pasemos y ya después lo corregimos. Y aprovechamos para ver cómo se usa una herramienta de borrador en este contexto. Acá, como pueden ver, ya me pasé al brazo. Esta parte no la necesito. Tengo dos opciones. Recuerden que al tener nodos, pues podemos seleccionar el nodo y desplazarlo simplemente hacia adentro para que no interfiera con el color que se tiene allá. O también podemos ocupar la tecla de borrador y borrarle ese apartado. ¿Sale? Aquí también tengo un pequeño pasado. Lo borramos también. Y ya queda todo dentro de nuestra forma. Si se dan cuenta, no está completamente irregular, pero pues es irrelevante, ya que queda completamente oculto por los contornos. Ahorita no le vamos a hacer el degradado todavía. Hacemos el candadito. Hacemos otra capa. Y sobre esa capa vamos a hacer el chaleco amarillo. Chaleco amarillo. Entonces ya el chaleco amarillo lo vamos a hacer igual por medio de la herramienta de cuentagotas. Movemos y ahí está. Aquí sí nos vamos a necesitar hacer un poquito más delgadito porque lo tengo muy anchote. Y lo vamos a dejar en unos 8 puntos. ¿Sale? Entonces ya con 8 puntos ya es mucho más fácil ir haciendo el trazado sin salirnos de los bordes. Por poquito me salgo. ¿Vale? Ahí está ya completamente dentro de los bordes. Y listo. Ya tenemos todo lo que es el apartado del chaleco. Vamos comparando con lo que tenemos de referencia. Vamos a recortarle para que se pueda unificar un poquito más. Vamos a hacer una mascarita de recorte. Entonces terminamos la parte de la piel, bueno, la parte de piel y gorro, y después les doy algunos truquillos que podemos ir ocupando, ¿sale? Ok, vamos a empezar con la siguiente capa, que es la capa de piel, brazos y cuerpo. Vamos a hacerla todo de una mano. Este lo vamos a poner adelante del chaleco anaranjado. Vamos a poner piel.
fuente de manchas, control mayúscula B. Y le copiamos este color. Pasamos hacia acá. Y empezamos por los brazos de acá abajo. Y vamos haciendo todo el contorno ahora de las manos. Tenemos ya una mano, entra la panza. Al otro brazo. Ya tenemos la plasta completa de los brazos y cuerpo. Vamos a la parte de la cara. Y con eso deberíamos tener terminada la parte de la piel. Vamos a hacer un poquito más grande el pincel para marcar más. Y al parecer ya tenemos listo toda la parte de la piel. Ahora hacemos la parte del ojo. Capa nueva, bloqueamos la piel. Lo ponemos en color negro. Ya tenemos los ojos. Vamos a la parte de la boca. Está en dos tonalidades. Lo ponemos rojito para la lengua.
Pero tenemos otra capa para la lengua. Ahora sí. Y para la parte de arriba vamos a ponerle un poquito más oscuro. Entonces vamos a poner un rojo un poquito más oscuro. Y ya. Acá nos damos cuenta que falta un poquito de color rosa. Corregimos este detallito en el rosa. Y ya. Seguimos ahora con la parte de los colores del sombrero, que como recuerdan es blanco y rojo. Lunares rojos, el resto blanco. Entonces vamos primero por la parte blanca. Ponemos blanco. Y nos hacemos todos los contornos de ese. Contornos, puros contornos. Como pueden ver en algunas partes me estoy saliendo, pero no, no hay mayor problema. Y ya tenemos la parte del gorro. Vamos a corregir los detallitos que tenemos por acá. Mayúsculas E para activar la goma. Parece que acá, mayúsculas E, todavía tenemos la goma seleccionada. Ahí no. Por eso es importante ir poniendo candados a las capas que ya tienen para que no les borre nada, nada importante. Ya tenemos acá, vamos a ver por acá. Acá hay una pequeña pestañita que se salió de acá. Y al parecer hemos terminado con la parte blanca. Acá hay otra. Listo. Entonces vamos a la parte roja. Capa nueva. Y esto le ponemos lunares.
y copiamos el color rojo. Listo. Ahora vamos con el color rojo de los lunares. Contorno, ya saben. Hasta que llevo el contorno. Y solamente pues nos encargamos otra vez de rellenar. Ya estamos terminando el proceso de ilustración. Como pueden ver, es un proceso, pues, sí es un poquito tardado, pero, bueno, ahorita corregimos. Pero considero que también da muy buenos resultados. Entonces, este, al estarlo haciendo así como lo estamos trabajando ahorita, pues nos da muchas ventajas y muchas opciones, ya que lo que estuvimos trabajando la sesión anterior de la... de los trazados con vector, con lo que era la práctica del Dexter, pues ocupábamos rápido el relleno. Pero sobre todo hoy va a haber muchas veces en las que a ustedes les toque trabajar con ilustraciones, que a ustedes les den ilustración, y entonces esta es una forma que también les puede funcionar para generar la ilustración de una forma pues un poquito más artística, ya que esto, como pueden ver, el método que ocupamos es un método que dentro del diseño se llama mano alzada. Esto es más parecido a lo que ustedes harían si lo estuvieran trabajando directamente en una libreta, y puede generarse algunos detalles, ya vieron. Aquí tengo un par de detalles que no percibí a la distancia. Entonces ya esto genera que el trazo se vea pues más caricaturizado, más artístico. Entonces, pues dependiendo el tipo de trabajo que necesiten hacer, y es el que ustedes irán realizando con las herramientas que les voy proponiendo. ¿Sale? Entonces, en este caso, pues es más enfocada a la parte de ilustración. Acá, por ejemplo, podemos ver que se me escapó este lunarcito. Me faltó este lunarcito. Y ya, creo que ya eso es todo. ¿Sale? Entonces ya tenemos la ilustración completa del Toad. Sí, Joaquín, en un momentito les mando la captura de las capas que tengo. A ver, déjalas, despliego, para que la puedan ver. Ahí son ya todas las capas que tengo. Y les capturo la pantalla y se las comparto ya en el WhatsApp. Aquí viendo una observación que me hace Bernabé. Tengo el lápiz óptico, solamente que como todavía no lo he ocupado realmente, estoy en proceso de aprendizaje. Entonces sí, yo espero que ya para próximas actividades pueda ocupar el lápiz óptico. Que es muy bueno, es una herramienta muy, muy versátil y muy útil. Solamente que al inicio, como no estás acostumbrado al trabajo, sí te complica un poco el proceso
de ir generando los trazados. Pero ya una vez agarrando el modo, yo quiero suponer que debe ser una herramienta bastante útil. Pero sí, estoy en el proceso de trabajar con una herramienta. Bueno, ahorita les mando la captura. Y de ese tipo de lápices son los que tenemos a disposición dentro de la universidad. Entonces, voy a solicitarle al director que nos haga favor de habilitar los equipos con el lápiz óptico. Ok, ahora vamos a pasar a unos cuantos detallitos más para la parte de las sombras. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a desactivar el candado en el pantalón y nos dirigimos hacia él. Seleccionamos la mancha que se generó, le damos doble clic y generamos una capa de degradado. Ocupemos ahorita blanco y negro. Después activemos la herramienta. Ya que tenemos el degradado, les voy a mandar dos capturas, una previa y una posterior. Esa es la previa, ya se las acabo de compartir. Y les mando una con la configuración que voy haciendo, con la que terminé. Sale, entonces, lo único que vamos a hacer es, voy a mover el regulador hacia el lado izquierdo a una ubicación del, que sea, bueno, del 70%. Y le voy a dar una inclinación de 45 grados. No, 45 no funcionó. 150 grados, no, 150 no funcionó. De menos 45. Ajá. En el ángulo de la inclinación vamos a ocupar menos 45 grados. ¿Sale? En caso de que no les parezca bien ese ángulo, bueno, pues ya saben, pueden activar la herramienta.